Muy buenos días, estimados jóvenes. Un gusto volver a encontrarnos en nuestra tercera clase del curso de psicología. El día de hoy vamos a continuar con el tema del sistema nervioso. Sistema nervioso, parte 2. Como ya en la clase anterior hemos visto acerca de la parte 1, donde hemos tocado lo que es las neuronas, las partes de las neuronas, las funciones de las neuronas, los tipos de neuronas según su función, según su estructura. Hemos visto la sinapsis, hemos visto también los neurotransmisores que intervienen en el sistema nervioso. Pero en esta ocasión vamos a ver al cerebro en sí. Haremos la división de cómo está constituido el sistema nervioso. El sistema nervioso está constituido de dos grandes sistemas, un sistema nervioso central y un sistema nervioso periférico. Ahora, este sistema nervioso central está conformado sobre todo el cerebro, que es esta parte de aquí, el cerebro, y esta parte que es la parte ramificada, es la médula espinal, la médula espinal. Por esos dos está constituido el sistema nervioso central. Y el sistema nervioso periférico está constituido por dos subsistemas que se llama sistema nervioso autónomo, los cuales se van a encargar acerca de la comunicación con los órganos y las glándulas internas, mientras que el sistema nervioso somático se va a encargar de comunicar los órganos sensitivos y músculos voluntarios. Ahora, este sistema nervioso autónomo también está dividido en división simpática y la división parasimpática. La división simpática también cumple una función esencial en la excitación y la parasimpática calma esta excitación producida por el parasimpático. Luego, el sistema nervioso somático constituye sistema nervioso sensorial, que es la entrada sensorial, y la segunda parte, que es el sistema nervioso motriz, que es la salida motora. Por este lado, vamos a ir viendo un poco más a detalle el sistema nervioso. Lo que ya hemos mencionado, el periférico, la ramificación en autónomo, en somático, está autónomo, hemos visto simpático y el parasimpático. Pero lo que no hemos visto es cómo es la ramificación del sistema nervioso central. Aquí podemos decir, está dividido o se divide en un encéfalo y la médula espinal. El encéfalo está constituido por el cerebro, el mesencéfalo y el tallo cerebral. Este cerebro lo vamos a dividir también en el telencéfalo y el diencéfalo. El telencéfalo va a estar constituido por una corteza cerebral, por los ganglios basales, el hipocampo y la amígdala cerebral, mientras que el diencéfalo constituirá el tálamo y el hipotálamo. El mesencéfalo, vamos a tener el mesencéfalo propiamente dicha, ¿no? Aquí vamos a tener el tectum y al tegmentum. Luego, el metencéfalo, que es parte ya del tallo cerebral, está constituido por el puente de Varolio y el cerebelo, mientras que el mielencéfalo está constituido por el bulbo raquídeo. En psicología vamos a ir estudiando el bulbo raquídeo, vamos estudiando al cerebelo, al hipotálamo, al tálamo, de la siguiente manera. Aquí vamos a ver al encéfalo. El encéfalo nos refiere que es la masa nerviosa contenida dentro del cráneo. Está envuelta por las meninges. Estas meninges son tres, llamadas dura madre, la pía madre y la aracnoides. Estas a su vez están constituidas por el encéfalo está constituida por el cerebro,
el cerebelo, el tronco encefálico. Otras más pequeñas también a su vez. El diencéfalo con el hipotálamo, sobre todo en conexión con la hipófisis, nos dice. Quiere decir que este hipotálamo siempre va a estar en conexión con la hipófisis del sistema endocrino, y el mesencéfalo con los tubérculos cuadragésimos. Van a estar constituidas. Ahora, por aquí también vamos a ir viendo los grandes lóbulos. Los lóbulos. Uno de los grandes lóbulos que nosotros podemos ver es el lóbulo parietal. ¿Ven? Como observamos aquí, al lóbulo parietal es muy importante que conozcamos. ¿Por qué es importante conocer estos lóbulos cerebrales? Porque vamos a ir viendo, y hemos visto esta parte, estamos por acá. En el lóbulo parietal estamos diciendo que es esta sección voluminosa de color verdoso. Esto, toda esta parte es el lóbulo parietal. Luego, la parte delantera, la parte de color naranja, es el lóbulo frontal. Y la parte posterior es el lóbulo occipital. Y hay un cerebro primitivo llamado cerebelo, que es la parte posterior del cráneo. También tenemos el lóbulo temporal, al puente de Barolio, o el tronco encefálico. Y debajo de ello vamos a encontrar al bulbo raquídeo. Este bulbo raquídeo termina con una ramificación que se llamará médula espinal. Enseguida vamos a ir viendo qué funciones cumplen cada una de ellas. Qué funciones van a cumplir cada una de ellas. Aquí tenemos al lóbulo frontal. El lóbulo frontal es esta sección. Ve en otra vista. Nos dice que está relacionado con las actividades de qué, sobre todo del pensamiento, de análisis, síntesis, razonar, abstraer. Y dentro de este lóbulo, nosotros vamos a encontrar a un área denominado el área de Broca. Esta área de Broca se va a encargar sobre todo de la articulación del lenguaje, ¿correcto? Luego también vamos a tener el otro lóbulo, que se llama el lóbulo temporal. Este lóbulo temporal es esta sección de acá que nosotros vemos. Y su función principal dice que procesa la información auditiva y olfativa. Participa en la información de la memoria. ¿Qué más? Dentro de este lóbulo vamos a encontrar a un área. Ese área se llama el área de Wernicke, que se encarga sobre todo de la comprensión del lenguaje. Ojo, aclaremos, el área de Wernicke se encarga de comprensión del lenguaje. El área de Broca se encarga de la articulación del lenguaje. Por esta sección veremos otra de las áreas, y una de ellas el lóbulo parietal. El lóbulo parietal es esta sección de acá. Y su función va a ser, nos dice, que está relacionado con la orientación espacial y el esquema corporal, ¿correcto? Muy bien. Y luego el lóbulo occipital, que es esta sección de acá. Esto se va a encargar sobre todo de la información visual. Es decir, aquí va a jugar un importante los receptores de la retina, que son los conos y los bastones. Luego tenemos un cerebro ya interno, ¿no? Vamos a observar el cerebro interno y cuáles son esas funciones esenciales. Ya aquí, sobre todo en el curso de psicología, estamos viendo la fisiología, es decir, el funcionamiento del sistema nervioso. El cerebro está constituido por el cerebro, todo este es el cerebro, está constituido por todo este tronco, y vamos a ver este tronco, o si no, también llamado núcleo central o tronco encefálico. Está compuesto por 5 estructuras. El bulbo raquídeo, que vamos a verlo por acá, el bulbo raquídeo. El cerebelo, que es esta sección. El tálamo, que se encuentra por acá, en esta sección.
El hipotálamo también encontramos en estas secciones. Y la formación reticular que encontramos dentro del encéfalo. Esto, sobre todo el tronco encefálico, se va a encargar de controlar los actos involuntarios. ¿Qué quiere decir los movimientos involuntarios? Como la tos, el estornudo. Así como algunas acciones primitivas que están bajo el control voluntario, como la respiración, el vómito, el sueño, el apetito y la sed. Obviamente también se va a encargar de la regulación de temperatura y la conducta sexual. Y cada una de ellas va a estar divididas o van a cumplir, esto es lo que hemos mencionado acá, estas acá van a cumplir funciones muy especiales de lo que estamos mencionando. Y vamos a ir viendo primero entonces al bulbo raquídeo. ¿Cuál es esa función que cumple el bulbo raquídeo? El bulbo raquídeo es la continuación de la médula que se hace más gruesa al entrar al cráneo, es decir, por acá al ingresar se hace más gruesa. Su función principal va a ser que regule el funcionamiento del corazón y de los músculos respiratorios, además de los movimientos de la masticación, la tos, el estornudo, el vómito, entre otros. Eso es la función que cumple el bulbo raquídeo. Por eso, una lesión en el bulbo raquídeo produce una muerte instantánea por paro cardiorrespiratorio irreversible. Aquí está. Vamos a ver también al cerebelo. El cerebelo, relacionado con la coordinación de la actividad motora, en especial control preciso de los movimientos voluntarios. Fíjense, el cerebelo se encarga de los movimientos voluntarios, mientras que el tronco encefálico se encarga de los movimientos involuntarios. El cerebelo procesa información de otras áreas del cerebro, de la médula espinal y de los receptores sensoriales, con el fin de indicar el tiempo exacto para realizar movimientos coordinados y suaves del sistema muscular esquelético. Ahora vamos a ir viendo algunos núcleos que se encuentran dentro del cerebro interno, y uno de ellos es el tálamo. El tálamo se encuentran centros especializados en traducir y enviar mensajes que llegan de los receptores sensitivos, a excepción del olfato. Ojo. El tálamo es conocido como la secretaria. ¿Por qué la secretaria? Porque es por aquí donde se recepciona y llega primero toda información sensitiva, excepto, nos dice, el olfato. ¿Ya? Porque la información olfativa es procesada, hemos dicho, por el lóbulo temporal. Luego tenemos por aquí al hipotálamo. El compadre, llamado hipotálamo, menciona al tálamo y le dice: yo, señor, voy a cumplir funciones muy especiales. Por eso el hipotálamo contiene centros especializados en regular, sobre todo, el hambre, la sed, el comportamiento sexual. Aquí se encuentran los centros responsables de las reacciones fisiológicas ante una emoción también. El hipotálamo cumple o juega un papel importante en nuestro sistema nervioso. Esta partecita de acá lo vamos a conocer como una corteza cerebral, y esta corteza cerebral, su fisiología está relacionado con los procesos psíquicos superiores, es decir, hablamos del pensamiento, sentimientos, la motivación, y también es el soporte material de la conciencia. Vamos a observar un corte transversal del encéfalo y cómo está constituido el encéfalo. Fíjense aquí, ya tenemos al tálamo, ya hemos dicho, estación repetidora de información. También tenemos al hipotálamo, que controla los procesos físicos automáticos. El lóbulo frontal, el cuerpo calloso que observamos por acá, el fórmix que está cubriendo al tálamo, el tallo cerebral, el cerebelo, llamado también cerebro primitivo, y el hipocampo, que es algo muy importante del sistema límbico, que interviene en el almacenamiento de la memoria.
Por este lado, vamos a ir viendo al sistema límbico en general, que está dividido en tres secciones fundamentales. La primera sería la amígdala cerebral. Esta amígdala cerebral está relacionada sobre todo con la agresividad y el miedo. Luego tenemos al hipocampo. Este hipocampo, esta es la que hemos mencionado, ¿no? Hemos mencionado esta parte. Este hipocampo relacionado con algunos aspectos de la memoria, en especial sobre la conservación de experiencias emocionales. El área septal, zona que se relaciona con la emoción del placer, es decir, el orgasmo. Por aquí vemos al hemisferio izquierdo y al hemisferio derecho. Miren, tenemos aquí al cerebro, está dividido en dos secciones fundamentales, uno izquierdo y el otro derecho. En el hemisferio izquierdo, sobre todo, procesa información verbal, abstracto, temporal, secuencial, sigue directivas, símbolos, basado en la realidad, asociación auditiva, expresión oral, simbólico, lineal, lógico, mientras que el derecho tenemos actividades no verbales, analógicos, atemporal, emociones y sentimientos holísticos, visualiza, fantasioso, al azar, formas y patrones, creatividad, expresión artística e intuitivo. Entonces, cuando nosotros queremos decir, por ejemplo, ¿qué hemisferio controla el brazo izquierdo? Va a ser el hemisferio derecho. ¿Y dónde se da este cruce de información? Se va a dar en la decusación piramidal. Allí se da la información, ¿no? Por eso se dice que el hemicuerpo izquierdo es controlado por el hemisferio derecho. Y el hemicuerpo derecho es controlado por el hemisferio izquierdo. Por esta parte, ya finalizando, vamos a ver las actividades que se va a desarrollar el día de hoy. Ustedes ya saben que tienen que copiar la tarea cumpliendo con todos los criterios, luego resolver la ficha número 3 y vamos a resolver los ejercicios de sus libros. ¿Correcto? Con eso estaríamos terminando, estimados jóvenes, esperando que haya sido de mucho provecho este vídeo del sistema nervioso central. Lo hemos clasificado en dos partes, en un sistema nervioso parte 1, que ya hemos mencionado acerca de las neuronas, tipo de neuronas, y en esta segunda parte estamos viendo el encéfalo en sí en general. La médula espinal no es más que una ramificación, es un cono cilíndrico que se encuentra ubicado dentro de los huesos cervicales, es decir, dentro de la columna vertebral, ¿no? Allí se encuentra ubicado la médula espinal, que cumple funciones especiales de los actos y arcos reflejos. Eso sobre todo cumple la médula espinal. Entonces, muchísimas gracias, jóvenes. Nos vemos la próxima semana.